Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Estamos a un mes que ocurrió el hundimiento en el kilómetro 15.5 de la ruta al Pacífico. Hay importantes avances que nos actualiza nuestro compañero periodista Alfredo Mendoza. Buenos días, adelante con tu reporte. Gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Tenemos ya una actualización informativa referente al hundimiento que se ubica en el kilómetro 15.5 de la carretera al Pacífico y que prácticamente ha comprometido toda la cinta asfáltica. Precisamente este 14 de julio se está cumpliendo un mes desde aquel día que se originó el hundimiento en este lugar. Recordemos un poco cómo se dio la situación en ese entonces, y es que el pasado 13 de junio, en horas de la noche, vecinos de la zona 2 y zona 6 del municipio de Villanueva daban aviso a las autoridades sobre fuertes retumbos que se escuchaban al caer de la lluvia también que les afectaba ese día. Posterior a ello, Policía Municipal de Tránsito realiza un rastreo sobre la cinta asfáltica y justo en el kilómetro 15.5 se percatan que se había formado una grieta. Luego de eso, inhabilitan los carriles hacia el sur. Sin embargo, horas después, a eso de las 6 de la mañana del 14 de junio, se registra un hundimiento de grandes dimensiones. En ese entonces el hundimiento era alrededor de 8 metros de diámetro y 10 metros de profundidad. Luego ya se hace el análisis correspondiente por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, quienes decidieron inhabilitar toda la vía, es decir, los carriles que van hacia el sur y hacia el norte. La Unidad Ejecutora de Conservación Vial, Covial, también ha informado que se está rellenando este agujero que prácticamente tenía 18 metros de profundidad, que es ahí en donde se encuentra el colector que había sido dañado por situaciones de tiempo y también porque se encuentra muy cerca a una falla geológica que atraviesa por este lugar. El colector había sido dañado y era por donde se estaba filtrando el agua que ocasionaba también algunas cavernas que se ubicaron en ese punto. De momento se ha compactado y rellenado con un material clasificado. Cada 20 centímetros se compacta de acuerdo a lo que han manifestado las autoridades, y también se está utilizando geogría o geomalla, es esa malla verde que ustedes pueden observar en pantalla, para darle una mejor capacidad de carga a los suelos blandos. Se informó también, se conoció que el colector dañado ya no podrá ser reparado, sin embargo, se instalará un colector nuevo para poder recuperar la vía. Se está a la expectativa que se traigan dos puentes Bailey. Se está analizando también si estos se utilizarán, porque de alguna u otra manera el terreno acá está bastante compacto de acuerdo a lo que han manifestado las autoridades. Sin embargo, aún faltan semanas de trabajo. Es parte del panorama que se da acá en este lugar. Ustedes pueden observar ya las cuadrillas de trabajo se están presentando a esta hora de la mañana para poder iniciar las labores nuevamente. Ayer fuertes precipitaciones, fuertes lluvias cayeron sobre este sitio. Sin embargo, la situación continúa, es decir, ya no se han formado nuevas cavernas y los trabajos hoy se dará continuidad a los mismos. Es parte del reporte que tengo a esta hora de la mañana, a un mes desde que se registrara el hundimiento en el kilómetro 15.5 de la carretera al Pacífico. Ya como lo indicábamos, se detectó el colector que estaba fracturado prácticamente en donde se filtraba el agua. Se está en tareas de la implementación de otro nuevo colector. De momento el agua pluvial se está desviando por medio de tuberías y de momento se trabaja en esas tareas de relleno. Se han avanzado ya alrededor de 5 metros de un relleno compacto utilizando esta geomalla. Es la información, el reporte que tengo junto a mi compañero Mario Osorio. Más adelante tendremos otra actualización informativa. También una nueva postura respecto a las autoridades, que es lo que indican luego de que transcurriera ya un mes y que desde luego esta situación ha afectado el tránsito vehicular de gran medida. Conocemos que las vías alternas durante un mes han estado bastante congestionadas y lo que se decía también, el puente donde me encuentro ubicado, Enrique de Tejada, se encontraba en riesgo. Esta situación ya se resolvió, el puente se sigue utilizando, únicamente la restricción se mantiene para los vehículos de transporte pesado. Es la información, el reporte que tengo a esta hora de la mañana. Regreso a estudios centrales.
Muchísimas gracias, Alfredo, por actualizarnos sobre los trabajos y pues van avanzando. Por supuesto, nosotros estamos dándole seguimiento al tema para tenerlo a usted bien informado. Continuamos ahora con más noticias cuando son las 7:10.